Qué bien, le diste clic a crear una nueva máquina virtual. Vamos a ver, eso quiere decir que si tú estás viendo este video, quieres saber cómo crear una nueva máquina virtual en VMware Workstation, o como se mencione, no soy buena en el inglés. Así que tal vez puede que vengas a partir de otro video totalmente, o de buscar cómo crear una máquina virtual, o provengas del video de cómo crear una máquina virtual para el Digimon Masters Online. Ahora vamos a empezar. Primero tenemos que tener el VM Workstation. El link también van a estar en la descripción. Y esto va a ser muy sencillo, me parece que va a ser muy rápido. Lo único que tenemos que, lo que vamos a necesitar es el programa, que es el VM Workstation. Una imagen de sistema de Windows 7, XP, Vista, Windows 8. De esos tres para que podamos correrlo. Aunque normalmente funciona para otros sistemas operativos. Ok. Necesitamos la ISO o un disco físico, el programa ya instalado y pues seguir los pasos. Ahora vamos a intentar hacer una. Vamos a darle a crear nueva máquina virtual. Y aquí pues no, lo normalmente que tenemos que hacer es una típica, que es lo que no pasa, lo que es más rápido, que no tienen que configurar nada. Ahora vamos a analizar la custom. En la custom es algo así como de, es para saber más, obviamente, pero eso no nos interesa a nosotros. Obviamente, nada más típica, instalación típica. Le damos a siguiente y aquí mismo nos dice que de dónde vamos a instalarla. Desde un disco, si tienen el disco físico, introdúzcanlo y ya que se los cargue, seleccionan aquí la unidad. Como pueden ver, aquí les aparecen las unidades que están disponibles. Pero por este caso no vamos a hacerlo. La otra opción es instalarlo desde un disco de imagen, una imagen de disco ISO, aquí aparece. O voy a instalar el sistema operativo después. Ahorita nada más se va a crear con un disco duro en blanco. La que yo les voy a mostrar es la de la imagen. Entonces aquí yo ya la tengo activada. Está en el escritorio. Buscan su imagen de disco, Windows 7. Ok, dice Windows 7 detectado. Dice, este sistema operativo utilizará Async Install. Es una aplicación que pues es muy, no más les facilita, entre comillas, la instalación del sistema. Me parece que tenía otro sistema operativo por aquí. Vamos a ver. Descargas. Aquí está. Aquí dice Windows 8 por 64 bits detectado. Ahí está. Ok, nada más le damos siguiente. Y aquí nos va a decir, ah, bueno, ese es el único problema. Nos va a pedir una key. Entonces sí, no, mejor si sí instalemos el Windows 7. Ok, le damos next. Nos va a pedir una llave de Windows 7. Vamos a intentar poniendo 0000. Y aquí ya te dice, personaliza tu Windows. Ok, entonces aquí le vamos a poner nombre completo, pues el nombre de la computadora. Yo le voy a dejar el mío. Password opcional. Next. Ahora te va a decir nombre de la máquina virtual, que es el que va a aparecer aquí. Aquí le podemos poner lo que queramos. Yo le voy a poner Windows 7. Sí, normalmente. Y la locación. Esta locación es en donde se guardarán todos los archivos de la máquina virtual. Aquí normalmente lo vamos a dejar así como está, para que no tengamos problema alguno después. Le damos en siguiente y nos aparecerá esta ventana de selecciona la capacidad del disco. Dice recomendado para Windows 7 60 GB. Pues si nada más se va a utilizar el juego o para cualquier cosa, pues lo que ustedes gusten. 60 GB te lo pone como predeterminada, pero aquí pues lo vamos a poner unos 40 para que no se tarde. Y esto es para en varios archivos o un solo archivo. Yo lo configuro normal en un solo archivo. Y aquí nos aparecen estas propiedades del sistema. Todo lo demás se adapta a la computadora. ¿Okay? Le damos en finalizar. Y nos va a decir que va a crear el disco. Esto sí suele ser algo un poco tardado. Depende de la cantidad de memoria RAM de tu video y de tu, pues, de tu ¿cómo se le puede llamar? Ay, se me fue el pedo.
De la memoria RAM y del procesador. Disculpen, eso sí fue. Ok, le voy a poner pausa al video para que ahorita avance este desmadre. Bien, aquí estamos de vuelta. Ya se terminó de crear el disco. Y como podemos ver, se inicia automáticamente el sistema, bueno, la máquina virtual. Y ya con la máquina ISO de Windows 7, como cuando lo vamos a instalar. Ok, nada más es cuestión de esperar. Y a partir de aquí es exactamente lo mismo que cuando formateamos nuestra computadora o cuando la acabamos de instalar. Es exactamente el mismo proceso. Me imagino que ya todos deben de saber cómo se instala el sistema operativo. ¿Okay? Así que eso no está de más, no tendría por qué explicarlo. ¿Okay? Es un proceso muy sencillo, ya que es una computadora nueva desde cero, en teoría el sistema operativo. Nada más vamos a esperar aquí que inicie. El programa de instalación se está iniciando. Ten, 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 ten. Ah, está bien chida mi música de fondo. Tin, tin, tin. Ok, no hay música de fondo. Sí, sí va a haber. Yo le voy a poner una música de fondo a este video. Así bien vergas. O no tan vergas. Chinga, nada más porque quiero que ya empiece esa cosa. Me pongo a hablar como güey. Y a cantar. Tin, 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 tin. Bueno, pues eso parece que va. Ahí está. Ahora sí, pues ya a partir de aquí, dependiendo de su ISO de Windows que tengan, es como va a iniciar. ¿Okay? Pero como les digo, esto ya no es necesario explicarlo. ¿Vale? Pues si les sirvió, no se olviden de like, favorito, suscribirse y comentar. Otra cosa, que cuando se termine de instalar, automáticamente se va a reiniciar la pura máquina virtual y se va a instalar automáticamente todos los drivers. Les va a aparecer un setup de la máquina virtual. Lo que son controladores de video, lo que son lo que vendría siendo el monitor y todo eso, ¿ok? Así que eso ya es totalmente igual. Siguiente, 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 instalar, actualizar todo y es todo lo que se debe hacer. Les digo que es algo muy fácil, ¿ok? Aquí vamos a salirnos, vamos a cerrar. Eso es como crear una máquina virtual, no hay problema alguno. Y esa es otra cosa, algo muy para si ustedes quieren pues configurar un poquito más a fondo su máquina, la van a seleccionar, le van a dar clic derecho y en settings, y aquí ya les aparece lo que las opciones. Obviamente la máquina tiene que estar apagada. Aquí memoria, aquí nos aparece 1 GB de RAM y nos dice lo recomendado y lo máximo. Aquí le podemos poner a lo máximo, que son creo que los 7 GB. Ok, le podemos poner más dependiendo de cuánta memoria tengan en su computadora. 4 megas, un chingo, chingos nada, chingos nada. Okay. Y vamos a dejarle aquí cuántos procesadores, dependiendo de su computadora, cuántos procesadores quieren emular. Obviamente, si su computadora es de 2 núcleos y un procesador con 2 núcleos, pues no le van a poner 4 procesadores con 4 núcleos. Pues no. Eso no está chido. Total de colores, o sea, ahí está. La virtualización es así, normalmente déjenla en automático. Y a veces, solo si la computadora de errores sería virtualizar estas dos. Si no, pues no hay problema si no las activamos. El disco duro es lo que ya creamos. ¿Cuánto nos pone? Ok. El disco. Ahora sí que lo de discos utiliza el mismo del host. O sea, si en su computadora física están utilizando una, es lo mismo que les va a detectar en el sistema operativo virtual. El floppy, ese no tiene caso a usar, ponerlo, a menos que tu computadora tendría floppy y tú también lo quisieras utilizar. La network es la NAT. El mismo internet que estés utilizando es el mismo internet que te va a detectar la máquina virtual. Los USB controller. Aquí lo que ustedes quieran poner. 1.1, 2.2, 2.0 o 3.0. Okay. El sonido, la tarjeta de sonido.
las impresoras, si es que tiene, y la pantalla. A estas prácticamente tenemos que dejar activado estas si tu computadora lo soporta, y usar las configuraciones de los para que tenga el mismo tamaño de pantalla, ¿vale? Pues prácticamente eso sería normal. Esto ya es más, pues no, de qué sistema operativo se está tratando, pero te lo detecta automáticamente desde el disco o desde la ISO, ¿vale? Entonces no hay mucho que decir. Esto es como se crea una máquina virtual y ya vieron que no es difícil hacerlo. Ok, pues nada, ahora sí, no se olviden dar like, suscribirse, comentar, compartir, y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, chao.